César Repiso y soy de Roa. ¿De Roa de Duero? De Roa de Duero, muy cerca de aquí, que estamos corriendo en Tubilla del Lago, en el circuito Cotar. Y bueno, corro en la categoría KZ2. Y bueno, por el momento hoy hemos empezado temprano, probando la presión de los neumáticos, sobre todo el tipo de neumáticos. Y por el momento vamos mejorando tiempos. Así que de momento vamos bien. Y es un 48 bajo, a ver si podemos bajar un poco más para estar un poco más adelante. Barlaán Repiso. ¿Barlaán Repiso? Sí, mi nombre creo que es un poco atómico. De Roa también, ¿verdad? De Roa. Oye, orgulloso con el hijo, ¿no? Pues sí. Bonita afición, sí. Mejor que otras. Sí, sí, ha empezado un poco tarde a correr, eso teniendo medios que ha tenido, porque yo llevo 32 años corriendo en ello, pero un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto y tal? Yo, encantadísimo. Y claro, no ha tenido principios, diríamos, de juvenil. Y claro, se ha metido en la categoría más grande que hay ahora y es muy difícil estar arriba, pero vamos, está funcionando, pero existe, pero claro, los medios, esto es muy costoso y claro, todos hay que medir porque lo más importante es vivir. Y esto es un hobby caro, pero hobby. Mira, te voy a hacer una cosa, es que los padres no debían de estar de padre con hijo, porque he sufrido muchísimo más corriendo a él que cuando corría yo. Dice, bueno, si el peligro le lleva quien corre, pero resulta que le ves correr y el corazón, venga, vamos, esto, lo otro, animando, pero se sufre mucho estando fuera. La crisis se nota simplemente en el circuito que estamos ahora. El año pasado creo que había el 50% más de las personas que estamos ahí. Thank you.
hate a one and all. Sacrifice turns to revenge, and believe me, you will see the face who would say, I love you, I'll kill you. Consiste en pesar a todos los vehículos las marcas oficiales. Ahora están pesando para ir controlando el peso y luego ya entrenamientos oficiales y las dos mangas es obligatorio pasar para pesar. Ahora es voluntario, ¿no? Ahora es voluntario, ahora es... Y perdón, las cronometradas es obligatorio. Es obligatorio y en las dos mangas oficiales también es obligatorio. ¿Pesan al coche y al piloto? Coche, piloto y su equipamiento, sí. Tal como está en pista. Me llamo David y tengo David Vidales y tengo 10 años. Soy de la categoría Levin y he hecho 59-0. Es mi segundo circuito favorito. A ver si puedo llegar a la Fórmula 1 y...
activas. ¿Qué pisas? ¿En el novio? ¿En el novio? No, bueno, íbamos bastante bien y ahora salimos cuartos, pero a ver qué pasa. ¿Estamos pensativas? Sí. ¿Y no por la crisis? No. No,